Muy buenas tardes a todos, estamos en un video más acá con Sofi. Hola Sofi. Hola. Se vino a pasear hoy, ahí tenemos a Misha. Hola amigos. Buenos días. Ahí está la gran mamá. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué andas haciendo hoy, Misha? Paseando con Sofi. Nos trajimos a Sofía. ¿Me querés o no me querés? Oh, es que ella bien. Ah, bella, bella. ¿Me crees o no me crees? Otra sonrisa, mamá. Mira. Otra sonrisa, mamá. Bueno, amigos, hoy venimos acá porque tenemos un compromiso. Anda Ceci y anda Marta. Pues venimos a hacer algo muy bonito, muy especial, que se estuvo esperando mucho. Y ahí... Hola, amigos. Buenos días. Ya listas para empezar, ¿verdad? Con todas las cosas, ¿verdad? Que tenemos que hacer, ¿verdad? Hoy acá en el cumpleaños de Salinas. Allá está la Marta. Aquí estoy. Jale, Sofito, pero está suelta aquí. Bueno, pues aquí está doña Rosalinda. Hola, doña Rosalinda. Hola. ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios y alegre, va por lo que... han venido a presentar ustedes aquí a este lugar. Le agradecemos a Dios y a ustedes por el bien que estuvieron, ¿verdad? Y Dios les permitió llegar este nuevo día, ¿verdad? Para llegarlo a hacer. Así es, gracias. Ahí tenemos a doña Eva, mi mamá. Pues un saludo para todos los amigos, ¿va? Que ven nuestros videos, pues les damos gracias a Dios que ya estamos en el hogar de la hermana Rosalinda. Así es. Ella nos dijo que íbamos a salir temprano, pero llovió, ¿verdad? En la madrugada estaba lloviendo, y estábamos pensando se va a salir el río, decían ya no vamos a poder llegar. Pero gracias a Dios no fue tan fuerte. El aire de aquí, sí. Sí, aquel día del tiempo. Sí. Ahora venimos a ver a los pescadores. ¿Me conseguiste camarón? ¿Me conseguiste? Sí. Es que la vez pasada le encargamos camarón. Bueno, pues entonces ahí vamos a bajar las cosas. Traemos bastantísimas cosas, miren. Todo lo que traemos acá. Trajimos hasta una hielera con todo el pollo. Vamos a bajar acá. Espero no se me suma. Espérame, nene, solo voy a enseñar el pollo que viene ahí. Cuidado, mamá, que le voy a... El pollo se quedó congeladísimo. Mira, ni hielo. Ni se ha hecho agua el hielo, dijo. No. Ah. Uh-huh. Acá andamos con todo. Bueno. Vamos a... espérenme, voy a bajar yo. Sí, usted graba. Bueno, pues. ¿Qué opinas de esto, Chila? Miren, ella es Chila y la que está grabando es Chila. Yo no me llamo Chila. Yo me llamo Marta Lidia. Yo me llamo Cecia. ¿Y él se llama Chilo? Las dos Chilas. No, dos pero. ¿Qué se va a decir? Como la ¿pero por qué? Chila, y él se llama Chilo. Las tres chilas en fila, ¿eh? Las tres. No, porque a usted le gusta poner eso y también, así que está. El patrocinador de esto, miren. No de esto, sino que de la actividad, pues. Ajá, de la actividad. Ajá, para el alacrán, salud. El alacrán. Yo cargo pisto. Ahí un saludo para el alacrán. La ficha la mandaba, va a buscar y ahorita me apareció. Como por arte de magia. ¿Qué se le olvidó? Comprar otro fardo de aguas. Ah. Y manteles. Ajá, los manteles. Aquí venden. Es con todo. Ventajas que uno trae, pues. Ajá. ¿Qué iba a hacer? ¿Sabe lo que yo le venía comentando a la Misha? Aquí es donde puede la mano, porque ahí no se puede. Aquí va a ser, va. ¿Aquí va a ser? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Aquí o allá? Allá arriba.
Ah, porque aquí está bonito, allá hay sol. Ajá. Y aquí está plano. Las cosas se prestan, ¿no? Se prestan el lugar. Aquí está bueno para sacar licencia. O sea, aquí no es el, no son ustedes el rey. Para los 15 años de la misa no van a ir aquí. Dice, está bien bonito aquí, está más bonito aquí. Sí. Sí. Ajá. Sí. Pero dale. Ajá. Ah, ya vamos porque allá es la casa de ella. Sí, vamos a ver. Mire. Ay, le echó el pardo de yumbos al niño. ¡Feliz cumpleaños! Ay, ¡feliz cumpleaños, Rosalinda! ¿Cómo estás, Rosalinda? ¿Feliz? Emocionada. Nosotros le traemos toda la sorpresa. Véngase, hombre, que hoy estamos acá para su, para celebrar su día, así que no se nos esconda. Ajá. Sí. Entonces ahí está. ¿Lo aguantas? Sí. No, pero mejor, mejor no. No, hombre. Lo que yo le venía comentando a la Misha, que se nos olvidó traer una bocina. ¿Una qué? Bocina. Para sonido. Pero no se podía, no cabía. Es que no cabía todo lo que traíamos. Sí, eso sí también. Ajá. Como la palangana es bien corta, pues. Sí, ¿qué pasó? La bolsita negra. ¿La bolsita negra de cuál? No sé dónde lo dejaste. Ahí venía, pero no le volaste. Lo van a no le volaste. Ay, Dios. Vamos a ir a ver allá arriba. ¿O se lo trajeron para acá arriba? Buenos días. Vamos mañana al río. Ah, sí, pero vamos a ir al ratito, ¿sí? Sí. Ahorita vamos. Vamos. Una tortuga. El día de hoy nos van a mostrar unas tortugas. Ah, sí. Ay, pero una verdad. ¿Cuántas? Cinco fue. ¿Y esas cuándo las agarraron? Ayer. Ayer. Ah, ¿tortugas? Sí. Cinco. No hay pescado, dice. ¿Por qué? ¿Pero para qué las agarran? ¿Para comer las agarran? No, ajá. ¿Ustedes nunca las han comido? No. Muchas las meten en piscina. Las ajá. Tortugas. Algunas las, así para mascota. Ajá, para mascota los tienen bien bonitos. Las tortugas las ponen en piscina y llegan así. Grandes. No mueren, ¿no? Cuidado. Pero el solapo sí muerde, pero las tortugas. Este sí muerde, ¿verdad? ¿Qué? Okay. ¡Ay, tortugas! Oh, la tortuga sí no muerde. Cuidado, porque sí muerde. Mire. Ah, la tortuga sí. Una tortuga. Es una tortuga. Mira. Y esas llegan, cuidado, esas llegan bien grandes. ¿Qué es eso? Una... Esas crecen. Una jaiba. Esas no muerden casi. De mascota. Allá se va para el río. ¿Y si se enamora? Se enamora. ¡Ay! ¡Ay, no! Se está. La tortuga es más manca. Bueno, pues entonces. Pues, ya, de mascota. Están acostumbrados, ¿no? Ajá. ¿De mascota son? Sí, de mascota. Vamos a. No, se ha querido a ver si les gusta. Le digo. ¿Se llevan alguna, pues? Ay, yo sí me llevo una. Gracias. ¿Y dónde la va a tener? Su pila. ¿O la cama lo va a llevar arriba ya? Tenía, ¿qué tenías? Sí tenías una, un cangrejo. Tenía la pila y se le fue. Sí, esos se salen huyendo. Mi mamá tenía un cangrejo. Tenía un cangrejo en la pila y se le fue. Cuando llovió, lo encontré, dice que del cielo cayó. Del cielo cayó y se fue. Salió porque dejaron la pila así sin agua. Entonces ella aprovechó. No, con agua, porque ahí ellos nadan. Ajá. Flotan para arriba. Así se dejó una aquí que la haré chiquitilla, así en el tamaño.
llegó así, ¿ves? Que ustedes, ustedes pescan con lanchas, ¿va? No, yo solo así tiro el trasmayo en los esteros. Ah, en el lago, sí, aquí en el río. Pero ahí hay un robalo, como así, ¿ves? Ah. Una libra. Vamos a ir a ver ahí atrás cómo está el movimiento. Cinco. Vamos a ver si está bueno. Si no. Miren, el, ¿cómo le dicen? ¿Cómo dijo él? El robalo. Robalo, ¿sabes qué? Chavalo, dice. Chavalo, miren, un chavalo, dice. Un chavalo. Un aquí chavalo. La mayoría de gente vive de la pesca. Misha, Misha, una foto. Es. Este es un robalo. Un robalo. Ah, sí, un robalo. Agua no tiene que morrarle para darle la mano. Aquí estamos. Y pues acá en esta área supongo que vamos a hacer lo que es la fiesta, donde vamos a colocar todo lo que es la mesa. Y por acá vamos a colocar los adornos. Así es. No, eso lo mantengo por ahí. Viendo los porteros ahí de que quiero aquí pues los porteros. Ah, esa es la viejita, tremendo. No, ese es Pupu. Ah, Pupu. Este es robalo. Ah, y ese que y está vivo, es robalo. Qué galán, mira. Para que no se vaya a hacer frito. En Coyolate. En Cardoso salió desde que está grabando. ¿Y ese, que parece sapo qué es? Este es Pupu. Pupu mareño. Ajá. Sí, ¿verdad? Ajá. De eso viven acá entonces. Sí. Yo los tengo ahí para que los arreglen. Vamos a arreglar. Qué bien. ¿En serio? Qué bien nos están atendiendo. Vamos a entrar. Ay, Dios mío. Ahorita nuestra preocupación eran los pasteles, porque como hay calor, demasiado calor, sí. Entonces se podían derretir. El pescadito ese no se lo va a llevar, se debe de sacarle la tripa y lo meten en hielo. Ajá. Y así se va. Gracias. Miren, traje. Ah, esto ya lo enfocado. Ya, ya, ya. Trajimos jumbo por si a ellos les gusta la pepa. Ah, los gusta. Les encanta. Bueno, entonces no se pierdan eso porque va a estar bueno. De repente hoy me la robó. Nos vemos. De repente, ahí nos vemos.